Bueno, padre, contándome usted todas estas historias del Cerro Belén, ¿cómo fue aquí ese accionar? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la historia de este cerro? Miren, este cerro, antes de que empezaran las tomas guerrilleras, antes de que empezara todo el conflicto armado de aquí de Caldono, este lugar era un lugar sagrado, digámoslo así, utilizado por los indígenas. Por eso allá arriba hay un plan. Y en ese plan, pues, se prestaba para todo ese tipo también de ceremonias ancestrales. Este cerro lo utilizaba el pueblo Caldono para venir a hacer sus encuentros de familia. Los jóvenes venían a cantar acá con sus guitarras, hacían sus fogatas. Era un lugar de diversión, de sana diversión, de encuentro de familias. En ocasiones lo tomó el ejército, en ocasiones la guerrilla, pero este era el lugar estratégico para poder atacar al pueblo en las tomas guerrilleras, porque como podemos ver desde aquí queda derechito para que puedan atacar el puesto de policía. Entonces este cerro por más de unos 15 años lo minaron. Ya cuando ha pasado lo del conflicto, cuando empieza ya todo el trabajo que hace el gobierno para volver a construir pues la paz, y más en estos lugares que habían sido tan atacados, empezamos un trabajo de querer hacer algo simbólico, y era empezar por recuperar este terreno de Belén, así lo hemos llamado. Pero el inconveniente era: este lugar está minado, ¿qué vamos a hacer? Empezamos un trabajo con el ejército, que ellos nos colaboraron pues también volviendo a revisar todo, y para poder ingresar ya con toda la comunidad. Más que organizar esto, que hacerle este camino, que la plazoleta de allá, el Yo Amo a Caldono, el objetivo tenía un trasfondo, y el trasfondo era poder lograr conseguir la paz con aquellas personas que nos habían hecho tanto daño, que eran los que se habían encargado de destruirnos las dos escuelas, que habían matado a tantas personas, que habían dejado el pueblo vuelto nada. Pudimos congregar a los 6 resguardos de aquí de Caldono, los resguardos indígenas, las instituciones educativas, la alcaldía, el cabildo, toda una cantidad de personas, pero el objetivo era los excombatientes, policía y ejército. Los enfrentados. Claro, para venir a trabajar a este lugar. ¿Cómo íbamos a empezar a recuperar este lugar? Pero teníamos que empezar también era con ellos, porque no sacábamos nada con construir este lugar que fuera un símbolo de paz, cuando nos íbamos a seguir viendo tal vez como enemigos. Entonces ese día hicimos la invitación. Hubo aproximadamente unas 1000 personas en este lugar, donde se destruyó la parte de allá arriba, porque todo eso nos habían dejado todavía las trincheras, huecos de todo lo que había utilizado el ejército. Entonces se volvió a recuperar el terreno y empezamos a limpiar todo esto.